toca otro segmento de primera con un invitado súper especial. ¿Crees que lo va a hacer? La verdad es que no sé, vamos a preguntarle a él mejor en un ratito. Empezamos. Venga, bueno, está nervioso. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, ¿qué tan capaz se siente de hacer más de 23 preguntas? ¿Respuestas? 24. Chica, no, tiró la vara arriba, así que vamos a ver cómo le va. ¿Listos para arrancar? Vamos. Vámonos. Estamos listos, estamos listos. Bueno, no, yo ya estaba empezando con los tambores. ¡Tambores! Bueno, listo, arrancamos con de primera nuestro segmento donde invitamos a diferentes personalidades del fútbol para ver qué tan hábiles son con las preguntas y respuestas. Sí, les vamos a recordar un poquito de qué va este segmento. Tenemos varias preguntas aquí preparadas con Celes y nuestro invitado tiene que responder la mayor cantidad de preguntas en 90 segunditos. El juego se llama de primera, es con lo primero que se te venga a la cabeza. Te decimos una pregunta y tú nos lanzas esa respuesta para que nosotros, pues mientras más rápido te vamos diciendo otras preguntas, más posibilidades tenés de irte al ranking en primero. Ya dijo que va a ser 24 preguntas, vamos a ver si lo logra. Vamos a ver qué tal. Ok, tenemos aquí el cronómetro listo. ¿Listo, Rudy? Mi papel con preguntas. Okay. Vas primero, Celes. Ay, perdón, micrófono. Venga. Listo, vamos en 3. 2. Espérate, aguantar a que me falta un segundo ahí. Si no, no me gusta esto porque si no hay amaño. Legal, pues legal. Hay amaño ahí, ¿no? Venga, ya. Listo. Vamos en 3, 2, 1. Ok, ¿en qué departamento naciste? Morales. ¿A qué partido te gustaría regresar para hacerlo mejor? Todos crema. ¿En qué institución estudiaste en la primaria? Morales. ¿Cuál es tu película favorita? Tom y Jerry. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Madagascar. ¿Quién fue tu primer entrenador? Salvador Román. ¿La canción que más te gusta? Otra. ¿Año de debut en liga profesional? 2019. ¿Real o Barça? Barça. ¿Equipo de debut en liga? Barça. ¿Equipo favorito en Argentina? Boca. ¿A qué portero le anotaste tu primer gol? Trigueño. ¿Equipo favorito en Italia? Juventus. ¿Equipo favorito a nivel nacional cuando eras niño? Municipal. ¿Equipo favorito en Inglaterra? Manchester. ¿Equipo internacional favorito? Barça. Si no fueras futbolista, ¿qué otra profesión serías? Maestro. ¿Jugador favorito a nivel nacional? Pescado. ¿Personaje favorito de Marvel? Thanos. ¿Jugador favorito a nivel internacional? Messi. ¿Personaje favorito de DC Comics? Otra. ¿Comida favorita? Pasta. ¿Actor de cine favorito? Holland. ¿Música favorita? Cristiana. ¿Actriz favorita? Son Ohio. ¿Tres jugadores con quienes irías al cine? ¿Jugadores? ¡Sí! Flaco Martínez, José Morales y Jerez. Tiempo. Estaban difíciles, pues. Ya sonó ahí. Ya. A ver, ¿cuántas? Ya faltaba. ¿Te había faltado o se acabó? No, es el... Se había acabado. Dice producción, dice que se acabó. A ver, ¿qué pasó? Estaban más nerviosos. Más nerviosos. Sí. Es que contestaba muy rápido, pues. Yo ustedes tardaban para preguntar, pues. Nosotros fallamos este programa. ¿Por qué perdió? Pero a ver, vamos a hacer el conteo ahorita, rápido. A ver, yo tengo un... A mí me respondió todas menos la de la canción. ¿Cuál es tu canción favorita? Y de tantas no te puedo decir ninguna. ¿Qué música te gusta? Cristiana. Ok, a ver. A mí me contestó 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12. 14. 26. Bien. ¡Su número! Oh. Trae suerte. Sí. Trae suerte. Sí, sí. Está pero frío si ustedes no tocaran. Era la tensión, los nervios. Rudy respondiendo así. Así es. Y le vieron cómo tiene las piernas, pero enrolladas. Estaba así cruzándolas para hacer. Estaba pensando muy rápido. Bueno, la verdad que excelente. Hasta el momento se posiciona ahí en el primer lugar. ¿Cuántas entonces? ¿Cuál es el consejo? 26. Ay, mira, lo vamos a contratar para que nos hagan los números.
sustituyes. No, vamos a contratarlo para que me sustituya. Ya. También. Bueno, 26, entonces hasta el momento te posicionas arriba. Luego le sigue Aparicio y luego Telma Gamarro. ¿Cuántos hizo Telma? 19. Telma, la verdad que... Telma, ¿qué pasó, amiga? O sea... No, pero bueno, entonces con eso terminamos el segmento de esta noche. Sí, como ya te contamos que hay varios invitados aquí, queremos preguntarte a quién te gustaría ver aquí. Puede ser alguien de otro equipo o de tu equipo. ¿Alguien te gustaría retar ahí? Pues. Oca Castellano, te reta. ¿Ah? ¡Salí, cojita! Por acá te tendremos entonces más adelante, pues. Nos vemos pronto. Hasta luego, bye. Bye.